Somos tecnología para tu negocio, para organizar tus finanzas y evitar errores en tus números, hacer videollamadas y trabajar en línea, agendar online y mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos y firmar tus contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita aquí. Tu negocio no está solo. En marzo del 2020, llegó la pandemia y tuvimos que transformar nuestras casas en una oficina. Lidiar con las tareas del hogar y al mismo tiempo seguir con nuestro trabajo. Fue ahí cuando la tecnología de Entel Empresas tomó un rol muy importante, en donde ayudó a cada uno de los negocios a sumarse al mundo digital, mejorando muchos procesos y ayudando a que cada uno de los negocios le entreguen un mejor servicio a sus clientes. Fue ahí cuando nuevamente le reafirmamos a todos que con Entel Empresas y su tecnología, ningún negocio chileno está solo. Entel Empresas, tu negocio no está solo. Somos tecnología para tu negocio, para organizar tus finanzas y evitar errores en tus números, hacer videollamadas y trabajar en línea, agendar online y mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos y firmar tus contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita aquí. Tu negocio no está solo. En marzo del 2020, llegó la pandemia y tuvimos que transformar nuestras casas en una oficina. Lidiar con las tareas del hogar y al mismo tiempo seguir con nuestro trabajo. Fue ahí cuando la tecnología de Entel Empresas tomó un rol muy importante, en donde ayudó a cada uno de los negocios a sumarse al mundo digital, mejorando muchos procesos y ayudando a que cada uno de los negocios le entreguen un mejor servicio a sus clientes. Fue ahí cuando nuevamente le reafirmamos a todos que con Entel Empresas y su tecnología, ningún negocio chileno está solo. Entel Empresas, tu negocio no está solo. Muy buenos días a todas y todos que se van conectando a esta sesión del día de hoy, miércoles 4 de agosto, comenzando el mes de agosto. Como dicen por ahí, habrá que pasar agosto para poder llegar a fin de año, ¿no? Un gran abrazo a todas y todos los que se van conectando a lo largo de nuestro país a esta nueva sesión de nuestro webinar en conjunto al equipo de Entel Empresas. Mi nombre es Andrés Gesfain, director de desarrollo de ProPyme, y en nombre del equipo de ProPyme y en nombre del equipo también de Entel Empresas les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del día de hoy, donde estaremos hablando de, como dice el nombre, no solo de e-commerce, vamos a hablar de full commerce. Herramientas para mejorar la experiencia de compra online. Vamos a tener a Daniela Lorca en un ratito más, que nos va a estar contando no solamente algunos tips para subirnos al comercio electrónico, a estos famosos carritos de compra, sino cómo lo hizo con babytuto.com, que ha tenido un gran desarrollo y que nos va a estar contando lo que es difícil en fácil, y que siempre yo, en lo personal, por lo menos, he destacado esas habilidades de a veces las cosas que nos cuestan mucho entender, que alguien nos puede decir en simple mucho como cuáles son los beneficios y cuáles son las necesidades de poder implementarlo en nuestros negocios. Ya los voy a ir saludando a todos los que se van, nos van tirando las buenas vibras, las buenas ondas, los buenos días a través del chat. Solo recordarles y comentarles que tanto la grabación del día de hoy, ¿no? Todo lo que estamos, lo que vamos a ver hoy día y escuchar, junto con la presentación de Daniela, se las vamos a hacer llegar junto al equipo de Entel Empresas a partir de mañana a vuestros correos electrónicos para que lo puedan volver a revisar. Ustedes, con el equipo de trabajo, con quien gusten, siempre es bueno volver a escuchar, a veces se pierde.
tiene mucho que ver también con la experiencia de la transmisión que puedan tener, y eso va a depender básicamente de la conexión de internet que estemos teniendo cada uno de nosotros, poder generar, digamos, una buena recepción y una buena experiencia. Y para ello, los que se van sumando, los que ya llevan un tiempo a lo mejor conectándose a la plataforma, ya tienen un poco la dinámica de encontrar arriba de sus pantallas ese botón reconectar que les aparece en rojo, que les permite volver a reconectarse a la sesión si es que se quedase pegado o dejasen de escuchar, ¿no? Acá tanto la imagen que ustedes me ven en el recuadro, como el fondo, como el audio está llegando por internet. Y eso va a depender de las conexiones que tengamos cada uno de nosotros desde donde estemos tomando esta sesión, nuestro trabajo, nuestro hogar, en algún lugar, en el celular, en la tablet, en el computador, en alguna instancia en que ustedes puedan tenerlo y en donde lo puedan estar, vamos a poder generar una buena instancia y una buena experiencia de la conexión. Para ello, entonces, si tienen intermitencia, apretar ese botón reconectar y los va a permitir, va a pensar unos segundos y se va a volver a reconectar a la sesión. Si a pesar de ello tienen mucha intermitencia de la conexión, se va a deber básicamente y generalmente porque en las redes Wi-Fi, sobre todo que estamos conectados y se comparten con más gente, poder tener alguna instancia de conectarse a algún dispositivo, algún tablet o algunos celulares que tengan algún plan de datos, 3G, 4G, ¿no? Que todos hoy tenemos nuestros celulares y que se pueden conectar de ahí. La sesión se puede tomar desde el celular, obviamente, que no lo estén necesitando para poder trabajar o para hacer su quehacer diario laboral. Entonces, si no les sirve solamente con apretar ese botón de reconectar, vuelvan a conectarse al link de acceso que le hicimos llegar durante ahora en la mañana, el equipo de Entel durante las sesiones o durante el proceso de registro de ustedes, se vuelven a conectar, pero desde su celular. Y si es así, van a tener y tienen un plan de datos, ese plan de datos va a permitir que la sesión sea un poquito más estable, la conexión no la comparten con otros y quizás pueda mejorar. Si a pesar de ello tienen mucha intermitencia, bueno, van a tener el registro de la grabación y la presentación mañana en vuestros correos electrónicos para que lo puedan volver a retomar y volver a revisar. Y si la experiencia es positiva, por supuesto que así esperamos, puedan volver igual a tener el contenido en vuestras manos, ¿sí? ¿Qué más? Recordarles que quiero ir saludándolo en virtud del tiempo. Vamos saludándolo a los que nos van saludando en el chat, ¿no es cierto? Que eso, ¿dónde está el chat? Quienes estén tomando la sesión desde un computador, a mano derecha tienen un botón rojo y dentro de ese botón rojito tienen como tres puntitos blancos. Si ustedes lo apretan, se despliega una cajita y ahí tienen la caja del chat donde nos pueden escribir. Y atento ahí también porque durante la sesión de Daniela vamos a estar utilizando alguna encuesta en línea donde vamos a necesitar y requerir vuestra participación. Entonces, atento a esa cajita donde todos ustedes ya me están escribiendo, está perfecto. Quienes no, la pueden activar abriendo ese botoncito, ¿no es cierto? Y quienes estén tomando la sesión desde algún dispositivo móvil, celular, tablet u otro que no sea un computador, deben hacer un poco scroll para abajo, llevar la pantalla para abajo, y abajo tienen la posibilidad de tipear y ahí les va a aparecer de poder generar, digamos, la instancia de escribirnos y atento, obviamente, a través del chat que va a ser el modo de comunicación, chat que lamentablemente no nos permite que se lean entre ustedes, pero sí, tanto yo como la presentadora sí, y a través de ahí será la comunicación, como siempre, de vuestras consultas que tengan a lo largo de la presentación de Daniela, para al final dejar esa secuencia de minutos y entablar y tratar de ser un canalizador de vuestras consultas, humildemente tratando de hacer lo mejor posible y darle cabida a todas esas y a todos los que tengan las consultas. Sí, ahora los voy saludando a todos los que nos van saludando, ¿no? Y deseando buenas vibras y buena onda. Glenis Rodríguez, Raúl Muñoz, Carol Frex nos dice buenos días desde Puerto Montt. Carol, un gran abrazo allá a la bella Puerto Montt. Astrid Araya también nos dice buenos días desde Concepción, un poquito más para el norte de Puerto Montt. Gracias, Astrid, gracias por la invitación, ¿no? Gracias a ti por conectarte. Nos vamos al norte, a Milena Díaz, que nos dice desde Iquique, un gran abrazo, Milena. Un gran abrazo a bella ciudad de Iquique. Antofagasta más allá al norte de nuestro país, Alfredo Verastegui, Irma Ávila desde Chillán, Karen Galdame nos dice buenos días, Claudio Yáñez, Josué Porras, Patricio Mena, Jocelyn Mejías, Héctor Salamanca, Hugo Yankelevich, Paula Basualto, Marcelo Guerrero, Viviana Sonia de Valparaíso, Viviana Amazo desde Valpo, un gran abrazo Viviana al puerto de nuestro país, Rodrigo Ramírez desde Calama nos saluda, Carolina Díez, Natalia Brito, Marcela Urbina, Erika Silva, Ivette Salazar, Luz Sandoval,
Qué bueno que verán la presentación. Sí, Luz, mañana en tu correo electrónico vas a encontrarlo. Revisen también todas las carpetas del correo. A veces no llegamos a la principal, podemos caer en promoción, en spam no deseado. Revísenlo para que también puedan revisar eso. Desde Nicaragua, Josefa Medina. Gracias, Josefa, por conectarse. Pasamos las fronteras, ¿no? Lo que nos permite estar hoy día online y nos permite hoy día llegar. Un gran abrazo, Josefa. Gracias por tu tiempo de estar allá. Desde Rancagua, Rodrigo Poblete, Ignacio Lorca, Luis Altamirano. ¿Quién más nos va saludando? Desde la Isabel Machado, desde Quilpué, Luis Alfredo Becerra, Patricia Gómez, Gonzalo Ternero, Cristian Rifo de La Serena, desde Caldera, Jorge Mellado, Luis Berenguela, desde Las Condes, desde Santiago, nos dice Raíz Zamora, y desde Santiago de Macul, particularmente también nos saluda Erika Silva, Andrea Delgado de Temuco, Felipe Higuera, gracias por la invitación, Cristian Vidal, Alex Vega, en fin, a todos. Me quedan algunos, un gran, gran abrazo. Gracias por estar conectado y estar este ratito junto a nosotros para aprender del e-commerce, del commerce y de todo lo que nos permita hoy día en este modo llevar nuestros negocios a la digitalización que tan necesaria se hace. Antes de comenzar, quiero comentarles y recordarles que dejarle un video, ¿no? Para conocer la comunidad de Teleempresas, una comunidad muy activa, un completo ecosistema de contenido especialmente preparados para acompañar a todos los negocios e inspirarlo a comenzar el proceso de transformación digital, que se ve difícil, pero que no es tan, y que en esta comunidad van a poder ser parte de esta comunidad empresa completamente gratuito. Tiene un pool de información, de capacitación online gratuitas, de mucho contenido donde uno tiene lo que les decía, en fácil poder leer y aprender. Así que les dejo un breve intro de lo que es la comunidad Entel para ya irnos con todos con la sesión de hoy día, del día de hoy. Un gran abrazo a todos los que se están conectando. Vamos con el video, volvemos y nos vamos con la sesión del día de hoy. Porque las ideas se convierten en sueños y los sueños hoy se hacen realidad. En esta era digital, tener la información y las redes de contacto a un solo clic pueden hacer una gran diferencia para cumplir con todas tus metas. Te invitamos a conocer un universo de posibilidades. Conéctate hoy mismo con la comunidad de empresas de Entel y sorpréndete con un sitio lleno de experiencias que te ayudarán a potenciar tu negocio y descubrir que los límites no existen y que las fronteras solo son mentales. Orientación, capacitación e inspiración con información relevante y detallada te ayudarán y guiarán de la mejor manera dentro de un espacio libre y de colaboración hecho especialmente para que sea cual sea tu idea o negocio, le vaya como siempre lo has querido. No importa si recién comienzas, quieres partir o trabajas en una gran compañía, con tecnología tus ideas son posibles. Accede a información y contenido para todo tipo y tamaño de negocio. Redes de contactos, capacitación online, vitrina para tu negocio y a descubrir cómo de una manera simple, fácil y de bajo costo, la tecnología puede realmente cambiar y ayudar en todos los procesos. La comunidad de empresas de Entel te acompaña y apoya tus desafíos, conectando hoy tu negocio a las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología. Porque los sueños, tus sueños, hoy son posibles. Ahí estaba la comunidad de Teleempresas que nos invitaba a ser parte, a ingresar. Como ProPyme hemos promocionado y promocionamos constantemente mucho contenido interesante que aparecen por ahí. Así que la invitación es, y a través del chat le estamos dejando el link, la URL de la comunidad en Teleempresas para que puedan en algún minuto abrir ese link, ingresarlo, lo guarden los favoritos, un muy interesante repositorio. Y ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, un honor ir saludándote, Daniela. Gracias por compartir tu tiempo, gracias por estar esta mañana con nosotros en esta sesión de webinar. Como siempre, te mando un gran, gran abrazo, gracias por la discusión, como siempre, por la buena onda. Nos hemos tocado un par de veces en algunas sesiones y la verdad que siempre un gusto. Te cedo micrófono, te cedo la pantalla, nos vamos atentos al chat, tenemos unas encuestas por ahí, así que atentos, obvio, y al final con las preguntas que vamos a tener de nuestro asistente. Te mando un gran abrazo, mucho éxito y gracias por estar ahí. Prende tu micrófono, Dani, que no te escuchamos. No.
con los dos botones tienes encendido arriba, ¿sí? ¿Sí? Te esperamos, vuelve a conectarte. Te esperamos unos segunditos, a ver si toma el refresh del audífono, ¿sí? Vamos a esperar unos segunditos en que Daniela pueda volver a reconectarse brevemente a la sesión y así le puedan tomar los audios, solamente lo del audífono. Recordarle entonces, sí, Viviana efectivamente no tenía audio, así que vamos a esperar unos segunditos para que ella se pueda volver a conectar y comenzar con su presentación y así todos podemos escucharla, obviamente, que es lo fundamental. Recordarle entonces que la grabación y la presentación se las vamos a llegar mañana, hacer llegar mañana a vuestros correos electrónicos para que lo vayan revisando. ¿Ahí sí, Daniela? ¿Ahora me escuchan? Ah, fuerte y claro, pues, Daniela. Ve que la tecnología a veces nos corre una mala pasada. Buena. Ya, Te doy micrófono y empezamos. pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme, como siempre, a ser parte de este desafío digital por el cual Entel obviamente ha sido el protagonista y me han considerado para ser parte. Y yo feliz de poder colaborar con todas las personas que se encuentran en distintas etapas dentro de sus negocios electrónicos, llamémosle así. Oye, antes de partir, me encantaría poder tener como una sensibilidad de cuál es el público al cual le voy a estar hablando hoy día. Entonces les voy a hacer algunas preguntas que ustedes pueden ir contestando a medida que yo las vaya soltando. Entonces vamos con la primera. La primera pregunta es si tienen ya una tienda online. Las respuestas son sí o no. Vamos a ver cómo se comporta el gráfico. Uy, está dividido. Vamos, vamos. Denle, denle. Mientras más respuestas tengamos, mejor. Más información voy a tener como para ver qué tan técnico hablo con los conceptos hoy día y entender la audiencia. A esperar un poquitito para todas las personas que se están incorporando. Recordarle, Dani, quienes no estén viendo la encuesta en vivo o en la línea, en el gráfico para ir apretando las opciones, quienes estén tomándolo desde el escritorio, desde un computador más bien, tienen que abrir la caja del chat, del box, que apretar ese botoncito rojo que tiene tres blancos interior, y ahí les va a aparecer todo lo que sea el chat y esta caja con las preguntas que estamos realizando. Y quienes estén tomándolo desde algún celular o algún dispositivo móvil, tienen que hacer un poquito de bajar la pantalla después de la presentación. Está la caja donde les permite poder responder a través de la encuesta en línea para que se tome el resultado. Muchos a lo mejor pueden responder a través del chat, sí, también sirve, que algunos lo están haciendo acá, pero la idea es que pueden compartir la instancia de la respuesta. Ahí tenemos la respuesta ya de la primera pregunta, Dani. Sí, ahí estamos entonces con la respuesta. La mayoría no tiene una tienda online. Perfecto. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta es, para los que sí la tienen, ¿qué fue lo más? Va a haber una pregunta para los que sí la tienen y para los que no también, es la que sigue, así que los que no, no, no se urjan. ¿Qué fue lo más difícil de montarla en caso que ya tengas? ¿Fue elegir si es que iba a ser un desarrollo propio? ¿Ustedes contratar a los programadores y hacer la página ustedes, eso es lo más difícil? ¿O fue elegir como el desarrollo externo? Pucha, no sé a cuál de todas las páginas que existen montarme, como hay demasiadas opciones, no entiendo cuáles son los beneficios de cada una, etc. Se me viene abajo esta cuestión. Ay. Vamos a esperar unos minutitos, unos segunditos. Uy, dividido. Casi 50-50. Estamos. Yo creo que con eso ya estamos. 50 y 50, o sea, a la mitad le complicó más saber si es que iban a tener que desarrollar lo propio, la otra mitad si es que tenían que externalizarlo. Perfecto, sigamos. Para los que no tenían una tienda o los que no tienen una tienda online, ¿por qué aún no la han creado? ¿Por falta de recursos, ya sea para el desarrollo interno o externo? ¿O porque en verdad no entiendo el tema, no sé por dónde partir, no cacho nada, así como ya, una tienda online, ¿qué significa? ¿Cachai? Como, ¿cuál es el paso número uno? Ojalá que existiera un manual que me dijera paso número uno, dos, tres, cuatro. Vamos a esperar entonces unos segundos a medida que las personas van poniendo sus respuestas. Esta información es bien valiosa para entender
nuestra audiencia hoy día. Ya, yo creo que ahí estamos. Pues casi 70-30, o sea, el 70% en verdad es porque no entienden el tema. Así que increíble, porque van a entender muchísimo. Y los que falta recursos también van a entender que quizás no se necesitan tantos recursos. Ahora les voy a explicar por qué. Y última pregunta. ¿Qué tan digitalizados están sus procesos? Consideremos las finanzas, procesos internos dentro de la empresa, boleta electrónica, factura electrónica, que las personas se puedan agendar online, redes sociales y todo en el fondo lo que implique tecnología. ¿Qué tan digitalizados están? ¿O tienen todo medio manual todavía, con la cuenta de la abuela, el cuadernito ahí? ¿Cómo funcionan sus procesos hoy? Bien parecido a la pregunta anterior, 70-30, o sea, menos del 80% de los procesos digitalizados es la mayoría y más del 80% muy pocos. Probablemente faltan ahí un par de herramientas que espero que en esta presentación les puedan servir. 65-35 más o menos, ahí estamos. Excelente, muchísimas gracias por sus respuestas. Ya sé qué tipo de personas, empresas, negocios tienen para poder enfocarme mejor en la presentación de hoy día. Antes de partir, como con tips, recomendaciones y cosas relacionadas con el comercio electrónico, les tengo que explicar por qué les voy a hablar yo. ¿Quién es esta galla que se para aquí a hablar de e-commerce con tanto protagonismo? Les voy a contar que yo soy la fundadora y la gerente general de BabyTuto.com. BabyTuto.com nació hace el 2013, en verdad, pero empezamos a vender el 2014 con el objetivo de juntar en un solo lugar la venta de productos, actividades y el contenido sobre el desarrollo del embarazo hasta que la guagua tuviera como 5 años. Hoy día contamos con más de 400 proveedores que venden a través de BabyTuto, un equipo de más de 30 personas, somos 36, tenemos más de 600.000 suscriptores, estamos desarrollando nuestra marca propia y con miras hacia la TAM en los próximos años. Otro dato relevante también es que nuestras ventas son por sobre los 10 millones de dólares. O sea, es un sitio que se mueve harto y que partió hace harto tiempo. Entonces, ha visto el antes y el después del escenario actual en la industria del e-commerce. ¿Por qué nació? ¿Y por qué les digo esto? Más que para que se hagan compradores de BabyTuto, es que en el fondo cualquier negocio nace por resolver algún problema o una necesidad no cubierta. ¿Qué les puede pasar a ustedes puntualmente? Ustedes pueden haberlo vivido en carne propia, como el problema o la necesidad, y producto de eso encontraron que era una tremenda oportunidad de negocio, o en verdad porque el de al lado, a la persona que conocen, a tu vecino, a tu entorno, era algo que se venía dando vuelta y que es importante, o ustedes encontraron que podían resolverlo, que tenían las habilidades para poder hacerlo, que tenían la capacidad de ejecución para poder hacerlo en un mercado ¿qué les llama la atención diferente con nuevos desafíos? Entonces, nosotros en BabyTuto fue la falta de conveniencia, de tiempo y de comunidad. No había un lugar en donde se concentrara todo esto, la interacción entre las partes, el acceso a información centralizado, no como miles de blogs por todos lados, cada uno recomendándote distintas cosas, y los productos. Quiero encontrar el chaleco de la señora Juanita de Concepción que tiene capacidad de venderme, como también quiero encontrar el chaleco marca típica de guagua, ¿cachai? Como para todos, como democracia en el fondo, en acceso a los productos de guagua y maternales. Entonces, ¿qué es esto? Un lugar que integra todo lo que les comenté antes. Ahora vamos a los problemas y desafíos al momento de partir. Y esto es válido para cualquier proyecto. Y estoy haciendo esta introducción principalmente para que esto no es como, en el fondo, el montar una página web es una herramienta para poder vender. Pero uno no, la página web es a través de cómo voy a vender. Pero lo primero que hay que armar, en el fondo, es a quién le voy a resolver esto, este problema, esta necesidad y con qué tipo de producto. Entonces, vamos a entrar en el tema del e-commerce, pero todos los proyectos deben tener estas tres
conceptos bien pulidos. La idea no vale nada. Chao con la idea, chao. Así como ustedes probablemente tienen 5.500 ideas bacanes, yo también, mil. Todo, la gente es súper creativa hoy en día. Está lleno, como sobre todo con todo lo que está pasando, como que está ahí la sensibilidad de estar creando todo el rato y está lleno de ideas. Pero la idea no vale nada si es que no está bien ejecutada. O sea, uno incluso puede hacer un copy-paste de algún modelo que funcione muy bien afuera, de algún negocio que funcione muy bien afuera, de un modelo de negocio, cualquier cosa, y se ejecuta perfecto acá, listo, gol. Pero si no, queda ahí, en una idea que finalmente no se puede concretar. El equipo, full time, todos, si no, no funciona. O sea, esa cuestión como que algunas personas me han dicho como, no, yo trabajo no sé qué, pero además tengo una pyme como de no sé qué. No funciona. O sea, esa pyme al final vende una cosa al día porque hay que estar con toda la energía, con todo el foco puesto en este nuevo negocio. Si no, las cosas no funcionan. Y para eso hay que estar bien consciente también que va a haber una época de escasez. Una época de escasez en el sueldo, de estrés, de mucho preocupaciones, de aprendizaje, un montón de cosas. Pero que es importante pasar por eso para poder fortalecerse como emprendedor y empresario, como le quieran llamar, y poder enfrentar los desafíos que se nos van poniendo, como por ejemplo la pandemia. Y el producto, o sea, el producto, es el core tiene que estar en la casa. ¿Qué significa el core? Centro, ¿cachai? Como lo que te va a diferenciar. ¿Me va a diferenciar en verdad la página web? No. Me puedo montar en una que está en Shopify, por ejemplo, que es llegar, pum, 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 y poner las fotos, cargar la información, bla, bla, listo, porque no tengo para qué ni meterme con desarrolladores, ni perder plata, ni empezar a diseñar, ni perder tiempo en eso. En verdad, lo fuerte de mi negocio está en los productos que yo fabrico, en los productos que represento, en el modelo de negocio o en cualquier otra cosa. O quizás sí, mi diferenciación es la página web, porque no hay ninguna página web que te acompañe de tal y tal, 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 tal manera, y yo lo voy a hacer, incluso le voy a ganar a Amazon y bla, 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 bacán. Lo que sea que definas que sea tu gran diferenciador y lo que tú mejor sabes hacer y mejor vas a ejecutar, tiene que estar adentro de la casa, se tiene que hacer dentro de la empresa, no se puede externalizar. ¿Vale? Principales desafíos del e-commerce, para ponerlos en contexto. Cuando partimos, el medio de pago era un problema. Había una opción, más conocida como Transfan. Olvídense de que existía Mercado Pago, olvídense que existía SweetPay, VentiPay, Match, los botones de los bancos, nada. Transfan. Si te gusta, bien, y si no, sonaste. ¿Y cuáles son las tasas? Ya sabemos. No hay espacio de negociación. Hoy día hay muchos más medios de pago, está mucho más pulido. Pago Fácil, también se me olvidó mencionarlo. Está mucho más abierto, hay mucha más competencia en las tasas. Averigüen bien cuáles son todas esas opciones, cuáles se pueden pagar con débito o con crédito, en cuánto tiempo le pagan a ustedes, cuál es la comisión que les cobran. Y si les conviene o no tener la opción de transferencia, que en el fondo el cliente le hace la transferencia a ustedes, ahorran esa comisión, pero tienen ahí una persona que tiene que estar comprobando que al banco entró la plata y haciendo el proceso medio como manual. La verdad que los medios de pago han mejorado muchísimo. Las tasas de éxito originalmente eran como de un 50%, yo me acuerdo, 40%. O sea, el 40% de las veces pasaba la tarjeta a la primera. Ahora es muchísimo más alto porque se han resuelto procesos entre medio como fraudes mucho más sofisticados que antes. Antes era como, oye, no sé, cualquier cosa como sospechosa, pum, no te lo dejaban pasar porque podía ser fraude. Ahora todo eso está mucho más evolucionado y eso es algo que nos juega a favor. ¿Por qué? Porque si un cliente llegó a tu página web, cargó un producto en su carrito de compra, hizo clic en comprar, o sea, ya lo tenías ganado. Lo único que faltaba era que metieran sus datos. Y de repente, ¿qué pasa? Que por un problema de la plataforma de pago, no pasaba el pago. Perdiste al cliente. Porque para el cliente no es un problema de Transbank. Para el cliente es un problema de la página. ¿Cachai? Bueno, cultura de proveedores.
para los modelos de marketplace, que son unos que centralizan en un solo lugar la opción de vender de muchos proveedores con distintas maneras. Puede ser que los proveedores se monten solos a las páginas web, o puede ser que los proveedores me envíen la información a esta empresa y esa empresa lo sube, o puede ser un modelo marketplace, por ejemplo, en donde uno cobra, tú, el que está con la página web, cobra un margen por el producto, otros que cobran una comisión por pasar por ahí. Hay distintos modelos, pero los proveedores hace 8 o 7 años no cachaban nada esta cuestión. ¿De qué comisión me estáis hablando? O sea, todo era margen finalmente, porque al retail la vendí con un margen. Yo te vendo a costo 10, tú véndelo en este precio sugerido, que no te puedo decir, que no puede quedar por mail, de 30, ¿cachai? Y ahí tenés tu margen y ahí te da en el fondo como para poder cubrir todo tu gasto. Esa cultura de por qué montarme en un marketplace y de las entregas de los productos es algo que ha sido un dolor de cabeza de siempre. Para mí, por ejemplo, que tengo un market, o sea, que estoy a cargo de este marketplace de productos para guagua y maternales, depender del proveedor en la entrega del producto es un dolor de cabeza y lo sigue siendo. Antes era peor. Si antes un proveedor se demoraba 15 días en entregarme un producto, hoy día se demora 5. ¿Qué hemos hecho? Chuta, no podemos depender de los proveedores, porque la cultura de proveedores no existe todavía como tal. No existe la necesidad de, me están pidiendo este producto, lo mando ahora. Lo mando inmediatamente. Yo lo tengo como proveedor, yo tengo el producto. Si no, no estaría vendiendo algo como imaginario. Pero los marketplaces sí tienen este imaginario. ¿Sí? Porque los proveedores, ¿qué hacen? Los proveedores le dicen, mira, tengo todo este stock. Pero obviamente que los canales de distribución no tenemos todo ese stock. No habría bodega suficiente para tener todo ese stock. No había espacio, se necesitaría mucha plata. Ejemplo, Amazon. Entonces, ¿qué hacemos? Manejamos parte de esos productos de ese proveedor. Entonces, en el fondo, lo que nosotros decimos es, ¿cuáles son los productos que más se venden? ¿Cuáles son los productos bacanes que queremos impulsar este mes? ¿Cuáles son los productos que tienen que llegar más rápido porque son pañales, leche y cosas que necesito hoy día? Ese tipo de producto, la única manera de poder cumplirle bien al cliente final es teniendo yo el stock en la bodega. Si sigo dependiendo de los proveedores, seguiría con un muy mal servicio. Ojo, si es que están pensando en un marketplace que junte a muchas puntas, porque el depender de esas puntas arruina tu imagen como marca cuando esas puntas aún no entienden la necesidad de llegar lo antes posible a tu centro de distribución o a la casa del cliente. ¿Y por qué digo centro de distribución a la casa del cliente? Porque hay modelos donde el proveedor manda directo a la casa del cliente y hay otros modelos donde manda a tu centro de distribución, tú consolidas y después mandas. Operadores logísticos, ¿para qué hablarle? Nosotros partimos con Chile Express, nos funcionó muy, muy mal. Hay veces que nos dejaban parados con toda la mercadería embalada en nuestra oficina, no llegaban. Después Correos de Chile, que ya sabemos cómo son cómo funciona. En esa época funcionaban todos medio mal, ahora obviamente funcionan todos mucho mejor. Pero lo importante es entender que tu operador logístico debiera hacer una alianza contigo. Yo necesito un partner que entienda que todos los días tiene que venir. Cuando tengo que ir yo a llevarle los paquetes, entonces estoy en un problema. O, problema número uno, no tengo el volumen suficiente para que él venga, para generar una alianza, para lograr mejores costos, porque finalmente los mejores costos del despacho uno se los traspasa al cliente. A ti te cobran un monto y tú eso se lo traspasas al cliente. Es muy difícil ganar plata en el flete. Mi recomendación es netéenlo. Lo que me cobran es lo que yo cobro y traten de estar en cero. ¿Por qué? Por lo menos en cero o para abajo. Porque nosotros perdimos mucha, mucha plata en financiar eso por mucho tiempo. Hasta que logramos llegar a cero. Y ahora estamos con una fuerte intención de volver a bajarlos. Pero por otros motivos, en el fondo porque hay muchos actores dentro de la industria que están fijando las reglas nuevas, que están fijando los 2 días de entrega, que están fijando el costo del despacho en menos de 2.990. Para las pymes, para las empresas más chicas, para la empresa de estilo Baby Tuto, es muy difícil llegar a los 2.990 porque no me cobran 2.990. A mí me cobran 3.000 y tanto por mandarlo. Entonces, ¿cuál es el
la evaluación que tengo que hacer ahí, me conviene más, por el volumen que voy a obtener, bajar a 2.990, en qué regiones realmente puedo bajar, con qué productos realmente puedo bajar, y ahí hay que entrar, hacer un análisis importante como para ver qué oportunidades tengo. Y si no, entonces no, nomás. Acá la recomendación es que, como yo lo viví, es muy terrible perder plata por mucho tiempo y depender de aumentos de capital. Entonces, siempre voy a recomendar, hagan el negocio rentable. Y desde ahí, con esa rentabilidad, con la plata que les sobra, con el acceso a financiamiento para lograr crecimiento, cualquier cosa, decidan tomar una decisión que les permita bajar quizás los costos de despacho con tal de lograr el volumen y vean si eso pasa. Conveniencia y cultura de cliente. La gente, en verdad, compraba online antes porque era más barato comprar online. No sé si se acuerdan. Tú ibas a la tienda, a una tienda de retail física en algún mall, por ejemplo, y querías comprar un refrigerador y el mismo gallo, el mismo que te atendía, te decía, señora, cómprelo online, que está 300 lucas más barato. Y tú, ah, buena, gracias. Entonces elegía ahí el refri que quería y lo abría y todo, te metía ahí hasta adentro para ver qué tan helado era o cuánta comida cabía. Y después, nada, pues te ibas a tu casa y lo comprabas y perfecto. 300 lucas más barato. Entonces esa cultura de que comprar online siempre era más barato fue una cultura muy difícil de romper. Porque montar una página web no es tanto más barato que tener una tienda física. Está como... No, es que la tienda física es el arriendo, todos esos costos fijos, el arriendo, la gente, la cuestión. Sí, es verdad. O sea, tenés que abrir la tienda, pero si no abriste la tienda no está funcionando. Pero, ¿y el marketing online? ¿O tú crees que en verdad la gente como que de chiripa llega a tu página web? Y toda la pega que hay detrás de una buena página web montada, de todo el equipo que tiene que estar detrás de soporte para atender las dudas de los clientes, del equipo de operaciones y todo. ¿Dónde está? Existe. Y no es tanto más barato que una tienda física. Yo diría que es incluso un poquitito más caro, por mi experiencia acá con un showroom físico y con la tienda online. Conceptos relacionados con el e-commerce. El índice de satisfacción. ¿Estoy contento o no estoy contento con la entrega? ¿Con la atención? El tráfico. ¿Cuánta gente está llegando a mi página web? La conversión. ¿Cuánta de la gente que llega a la página web convierte? El retorno sobre la inversión. ROI, ROAS. ¿Cuánta plata le pongo a marketing y cuánto me retorna? Y no me retorna en plata gross, me refiero como al precio de venta público con IVA, sino que cuánta plata me retorna de verdad, mi neto, sin IVA, sin el costo del producto, sin el costo del producto por lo menos. ¿Cuál es el cliente lifetime value? ¿Cuál es cuando yo compro un comprador a través de usar marketing online, por ejemplo? ¿Cuánto me deja ese gallo en el tiempo? ¿El NPS recomendaría David Tuto a otra persona, sí o no? Detractores, a favor. El margen. Oye, ¿tengo buen margen o no tengo margen? ¿Tengo espacio o no tengo espacio para invertir más en otras cosas que me hagan generar mayor impacto? ¿Cuántos nuevos compradores estoy teniendo? Recurrencia. ¿Cuántos compradores? Si tengo un negocio de pan, por ejemplo, que me tienen que comprar el pan todas las semanas o cada dos semanas, ¿estoy logrando que ese gallo me compre cada dos semanas y todas las semanas? ¿Qué estoy haciendo para que eso pase? ¿Cómo manejo los quiebres de stock? Quizás ustedes tienen sus productos en sus bodegas y, chuta, pensé que tenía 40 chalecos y en verdad tengo 10 y vendí 30. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo eso? El ticket medio. ¿Quiero realmente que la gente despachar cuestiones 5 lucas? O sea, toda la pega que hago, el costo del despacho y todo por 5 lucas. ¿Qué productos pongo? ¿Cómo los expongo? ¿Por qué categorías se están vendiendo más? ¿Cuántas devoluciones estoy teniendo? ¿Cómo gestiono esas devoluciones? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Etcétera. Tasa de carro de compra abandonado. ¿Cuánta gente llega a casi el momento de comprar y se va? ¿Cómo lograr todo esto? Todos estos indicadores que les acabo de nombrar, que son los típicos básicos de e-commerce, no es solamente con nuevas tecnologías ni innovación, sino también esto. Todo el proceso de digitalización está acompañado de medir, de la gente correcta en el puesto correcto y de los procesos. No sirve de nada tener una página web increíble si todos los procesos son manuales. No sirve de nada tener herramientas bacanes que, de las cuales Entel pone a disposición si es que en verdad no sé usarla o toda la gente que tengo no tiene ni idea de cómo usarla.
Tener a la gente correcta en los puestos adecuados, gente nativa digital, que piense en automatizar, que no piense en la manera manual, a no ser que sea súper nueva generación, que no sé, pues como que en verdad era todo manual y de un día para otro pueden ser digital, eso cuesta muchísimo. Entonces, si ustedes no lo son, porque entiendo que no lo sean, rodéense de personas que sí lo son. Cultura, ¿cuál es la cultura que quiero tener? ¿Quiero una cultura de todo manual, de que todo tiene que pasar por mí, de que bla, bla, de que en verdad no tengo vida, estoy estresado? ¿O tengo una cultura de que es súper autorresolutivo todo? ¿De que es súper transparente? ¿De que la comunicación fluye? ¿De que en vez de tener áreas, tengo equipos? ¿Mucho más horizontal? ¿Me acompaño de toda esta gente? ¿O son los empleados que llegan a trabajar para cumplir un horario y se van en cualquier momento? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y las métricas de medición, ¿por qué? Porque para poder mejorar cuando monten su e-commerce, tengo que saber dónde estoy para hoy día y a dónde quiero llegar y cuánto puedo mejorar. Y para eso es medio difícil, porque no existe mucho benchmark en la industria. Así como, oye, ya, pero Dani, ¿cuál es una tasa de carro compra abandonado? Uy, no me quiero tirar un carril, ¿cachai? Porque depende de tu mercado. Depende de muchos factores, pero por lo menos que tú ya lo tengas medido y que vayas mejorando en función de tu número, ya es un tremendo, tremendo avance. Ecosistema, e-commerce, como ya, listo. ¿Cuáles son todos los modelos que existen? El e-commerce que es directo, por ejemplo, las que son apps, las que son pure players, que solamente están en e-commerce, nada más. Y los e-retailers, que en el fondo son las tiendas que ya conocemos. Distintas opciones. ¡Ay! Algo le pasó a esta, ¿eh? Bueno. Un segundo. No sé qué le pasó a ese, pero no importa. La pandemia cambió el comportamiento en muchas maneras. Y lo más increíble es que ahora se vende de todo, desde plátanos online hasta masajes. Este gráfico lo saqué de Twitter una persona que se llama Avinash Kaushik, que es como sé con nuevas tendencias y lo que está pasando, y en el cual me inspiré para hacer este webinar. Y en el fondo, miren cómo se comportan las principales industrias, entertainment, utilities, telco, insurance. El único que baja un poquito es grocery. Parece que la gente decía que le gustaba ir al supermercado. El e-commerce volvió a ser hot de nuevo. Está en llamas. Como que si no estás online, básicamente no existes. Y porque hoy día es una pandemia y mañana puede ser cualquier otra cosa. Y fue una tremenda oportunidad de poder montarnos en algo que es totalmente abierto. Antes, tu tienda física en Avenida Providencia, por ejemplo, solo llegaba a las personas que estaban ahí. O el que llegaba de cualquier comuna a tu tienda porque tenía ahí algo puntual, específico, no sé qué. El e-commerce te da la opción de poder repartir a todo Chile, de poder cubrir a cualquier persona si es que uno lo hace bien. Y esa es una tremenda oportunidad que antes no teníamos. Pero hay muchas cosas que hacer. Hay poco tiempo porque hay muchos actores y hay mucha competencia. Tenemos un Amazon acá rondando la cabeza, llegando cada vez más rápido, acechándonos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago después? ¿Cómo genero mayores ingresos para mi negocio producto de esta oportunidad? Y el tema es que no es solo e-commerce, es experiencia. Si quieres entrar a competir en el mundo online con un Amazon rondando nuestras cabezas, hay que hacerlo con una experiencia increíble. Existen montones de softwares que ayudan a mejorar la experiencia. Entre ellos pueden encontrarlos en Digital Market. Por ejemplo, una buena página web, clara, fácil de navegar, redes sociales para difusión, trabajo de branding, tráfico, facturación electrónica, couriers, delivery, chatbot, ese chat que está en cualquier hora, en cualquier momento, para no perder un potencial cliente. Email marketing. ¿Qué es el email marketing? ¿Por qué debiera mandar un newsletter, también conocido así, a las personas que se suscriben en mi página web? ¿Por qué les quiero dar la bienvenida?
porque quiero recordarles que la marca existe y para eso les mando un newsletter periódicamente, porque quizás no lo voy a abrir todos los días, pero lo recibí. Y cuando tenga que comprar algo en relación a eso, me voy a acordar. Ah, que tengo, me llega un mail de algo, de pan, ¡pum! Novedades. ¿Cuáles son los productos nuevos? ¿Qué es lo nuevo que quiero ofrecer? Promociones. Tengo una oferta, quiero liquidar este producto en bodega, quiero generar más caja, quiero romperla, etc. O información operativa. El producto que compraste va en camino. Gracias por tu compra. Acá está tu boleta, etc. Y es mucho menos invasivo a que te llamen por teléfono. Si te llaman por teléfono, típico, estás en una reunión, estás en un webinar de Entel con la Daniela Lorca exponiendo, te llaman por teléfono, es como, no me molesten, ¿cachai? Un newsletter uno lo abre cuando quiere. Ese es el beneficio. Y el agendamiento digital también es otra tremenda herramienta. Las vamos a estar comentando a lo largo de lo que queda de presentación. Diferenciense con increíbles experiencias. Esa es la receta para lograr ganarle al resto. No, la receta no es una página web más linda. La receta es la experiencia completa. Si ya te quiero y te elegí como cliente, necesito que confíes en mí. ¿Cómo voy a confiar en ti? Si es que cumples lo que me dices y me entregas más de lo que yo pagué, cuando se percibe el valor real. Cuando yo compré un producto y ay, pagué el despacho y todo, pero me llegó súper rápido. El producto es mucho más bacán de lo que imaginé o de lo que vi. Es increíble. Oye, la caja impecable, con olor rico, viene un gallo amoroso. O sea, como que realmente, ¿cómo? ¿Cómo mantenemos esa confianza? Entonces, lo primero, experiencia de navegación, tanto website como mobile. Mobile es acá. ¿De qué sirve montar una página web si es que en el celular se ve toda para el lado, cortada, mal, no se puede comprar, uno aprieta los botones y no funciona, de nada? La navegación en apps, en mobile, en BabyTuto es de un 90% versus 10% del computador. Es así de radical. O sea, si ustedes tienen que montar una página web, lo primero que tienen que preguntarse es ya. Si la página web va a ser mi herramienta y no va a ser mi diferenciación, mi diferenciador, entonces me voy a montar en algo que exista. Magento, Shopify, WooCommerce, varias opciones. ¿Qué tan bien se ve en la página web y qué tan bien se ve en las apps? Entonces investigo y veo páginas web con WooCommerce, páginas web con Magento, páginas web con Shopify, su valor y cómo se ven en distintas plataformas. ¿Qué tanta información tengo de los productos que estoy vendiendo? ¿Con esa información puedo tomar la decisión de compra o tengo que averiguar más? ¿Tengo una buena foto con la descripción que realmente la gente quiere ver o tengo la descripción que me mandó el proveedor? Medidas, herramientas, blah, blah, blah. O realmente tengo la información que una mamá necesita. Oye, con este, olvídate de la amarra, le hablas en tu mismo idioma, sabes lo que la persona quiere leer para poder tomar la decisión, o lo dejaste ahí a medias. Y en verdad se tiene que ir a averiguar más información a otra página web y lo encontró más barato, o lo encontró más grande la foto con más descripción y terminó comprando en otro lado. ¿Cómo son las fotos que tengo? Las fotos es muy, muy importante. ¿Son buenas? ¿Se ven de lejos? ¿Son todas uniformes que hace que se vea armónica la página web? ¿Qué hago también con el resguardo de los datos y fraudes? Si decidí montar la página web yo, ¿qué procesos tengo de encubrimiento de los datos encriptados, en el fondo de no manejar datos de tarjeta de crédito? No tengo esa información. O sea, si me hackean, no pueden hackearse al resto. Súper importante. La mayoría de estas empresas que ya están montadas, eso lo tienen súper cubierto. ¿Qué tan simple es el proceso de checkout? Listo, ya, comprar. ¿Es fácil? ¿Cuántos clics? 1, 2, 3. Fíjense en una página web que admiren. Mi recomendación, Amazon. ¿Para qué inventar la rueda? ¿Cuántos clics hay hasta el proceso final? O alguna que a ustedes les guste. ¿Cuántos clics hay? Investiguen. ¿Son 3? ¿Son 2? ¿Son 1? ¿Los puedo disminuir o no los puedo disminuir? ¿Cuántos clics tendría entonces la plataforma por la cual voy a decidir si montarme o desarrollar propio? ¿Cuál es? Creo que tengo más adelante el tema del desarrollo propio que quiero hacer un doble clic ahí. ¿Qué tan fácil es decidir qué productos comprar? Oye, quería una cama, vale.
A ver, no, ¿cómo llego a la cama? No hay ningún banner, ninguna imagen que me muestre camas de manera protagónica, no están las categorías, me cuesta mucho llegar al producto. Ya, supongamos que llegué. ¿Muestro otras opciones parecidas? ¿Muestro complementarios? ¿Ayudo a la persona en este mar de productos a qué comprar de acuerdo a su necesidad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué tan fácil es descubrir el producto que es el correcto para mí como usuario? Me cuesta caleta, no me funciona el buscador, no funciona nada, ¿cachai? Chao, me voy. Y no doy una segunda oportunidad. La landing page, que en el fondo cuando, supongamos, ideas de problemas con la lactancia, no sé qué. Y yo derivo, hay veces que derivamos al producto directo en marketing online, en Google principalmente, shopping es el que mejor nos funciona. Pero cuando es a través de SEO, que en el fondo es escribir, usar el contenido para lograr mejor posicionamiento en Google, de repente derivamos a landing page, que puede ser una página de suscripción. Hola, qué buena que estáis aquí. Ponme la edad de tu guagua, porque con eso te puedo mandar cosas como relacionadas a lo que tú necesitas y no cualquier cosa, ¿cachai? No te quiero mandar un triciclo si estás embarazada, por ejemplo. ¿Y esa landing page es coherente con lo que estoy diciendo? ¿O en verdad estoy vendiendo cama y lo mando una landing page con un fondo de lado, que me pasó en un capítulo digitalizado, en una página web de un gimnasio, como con un cactus, así como, ¿qué onda, onda? ¿Voy a levantar el cactus para hacer pesa? Como, ¿por qué alguien pondría algo así? Como, en verdad que sea coherente, ¿cachai? Y un montón de otras cosas. Lo segundo, ¿cómo es tu email? Entró, desarrollaste, ¿interno o externo? Déjame ver si está lo del desarrollo interno. Un segundo. Ya, no, espérame. Voy a enfocarme en eso antes de seguir. Desarrollo propio. Soy capaz de definir lo que quiero como producto. Entiendo de tecnología, no me van a hacer tonto con los plazos y con los pagos. Y estoy dispuesto a depender de un desarrollador que puede estar dentro de la empresa como fuera y que de repente se caiga la página web y no tener quien lo resuelva. Si no estoy dispuesto a eso, móntense en algo que ya exista. Si sí, soy computín, cacho el tema, voy a estar encima del equipo, quiero un equipo de desarrollo, denle. Lo segundo, ¿cómo es tu email post-compra? La persona compró, llegó a tu sitio, hiciste una pega increíble de captación de estos suscriptores, compradores a través de las herramientas de marketing online, Google Ads, SEO, Shopping, Display, que son estos banners que aparecen en cualquier página cuando tú estás navegando, estás, no sé, mirando Emol y te aparece una cosa. El newsletter también es una fuente de tráfico. Las redes sociales, una fuente de tráfico. ¿Cómo es tu email? Cuando llegó la persona, compró. ¿Es claro? ¿Es confuso? ¿Es bueno? ¿Me entrega la información que yo quería? ¿Es bonito? ¿Hace sentido con la marca? ¿Entiendo que estos son los colores que usan? ¿O una cuestión plana que no dice nada, que parece un pantallazo de Paint? ¿Qué información tiene? ¿Resuelvo lo que el cliente quería leer? ¿Cómo es tu política de devolución? Hoy día, el e-commerce no es nada si no tiene una política de devolución clara, porque la gente se equivoca. La gente no lee. Se equivoca comprando. Creyó que era de este porte y en verdad es así. Creemos. Entonces, para esas equivocaciones, como nos ponemos en el lugar del cliente, tenemos que tener una política clara de devolución. Es que no me gustó, no lo quiero, no es lo que compré, se veía más rojo de lo que es. Da lo mismo. Las personas se pueden arrepentir de su compra. Creo que lo único que no se pueden es como devolver calzones. ¿Ah? Pero, o un pan mordido. Pero una política de devolución clara, ¿dónde la encuentro? Es fácil que me vengan a buscar el producto, es fácil que yo lo lleve a algún lugar. ¿Por qué hablamos que el año pasado tantos webinars de todos estos retailers grandes hablando del e-commerce que estalló increíble, lo estamos haciendo bacán y toda la cuestión? ¿Y su política de devolución? Huevo. ¿Todo en cuarentena? ¿Te quedó malo el vestido talla M? Porque por alguna razón lo empezaron a hacer como si fueran L, te quedó todo gigante. No sé si les pasó a las mujeres. Y ahí quedó tu experiencia online, po. Pues tenéis que ir a la tienda, tenéis que entrar al mall, que estaba abierto, menos mal, porque no te están cobrando estacionamiento, porque era una burla, con una fila enorme, para que te tomas la temperatura, la cuestión, entrar, hacer otra fila, devolver el producto, y no te podías llevar el otro.
pues no te lo voy a probar. Entonces, si ya te había quedado mal, ¿y cómo te iba a ir? Entonces, en verdad, no. Si vamos a hablar de experiencia online, seamos coherentes. Con una política de devolución que le sirva al cliente. ¿Sabéis que no te gustó? Te lo voy a buscar gratis. Porque sé que es parte del proceso y porque sé que si te cubro bien hoy día, me vaya a seguir comprando. ¿Qué es lo que queremos? Que sigan comprando. Recurrencia. No nos sirven solamente nuevos compradores. Porque es muy caro tener solo nuevos compradores. Es un equilibrio entre los compradores antiguos y los compradores nuevos. Y eso tengo que saber medirlo. ¿Cómo lo mido? ¿Cachai? A través de Google Analytics, por ejemplo, que entrega un montón de información, y a través de tu propio sistema, ya sea si te montaste en alguna de estas plataformas, oye, quiero la plataforma con la versión que me entrega el dato de mis compradores. Y después se hace el análisis ahí, obvio, de este me compró por primera vez, este por segunda, etc. Ofrecer apoyo vía chat, como la herramienta digital que pueden encontrar en Digital Market, Chatbot, ¿cachai? Estoy en la página web, ay, no cacho nada el producto, no sé si me quedaría bien, no entiendo las medidas. Un chat de apoyo. Hola, ayúdame con esto. Pues si no, lo pierdo. El WhatsApp incluso. WhatsApp Business, como, oye, quiero comprar esta cuestión. Si no tengo WhatsApp, no tengo chat, y el teléfono que tenéis no lo contestáis, no sirve de nada. Esa persona, y esa persona entiende lo que está haciendo, eso es importante. O sea, la persona que está detrás del chat y del WhatsApp entiende realmente tu negocio, es capaz de asesorarlo bien o tenía una persona que está por responder. Es el mejor para poder asesorar a esa persona, tanto pre como post. Recordemos que esos contactos pueden llegar tanto pre como post. ¿Qué pasa si no vas a cumplir con el tiempo de entrega? Chuta, perdón, compensación, un regalito para la próxima, etcétera. Lo relacionado con las emociones y sentimientos asociados. ¿Cómo llegan los productos? ¿Llegan en buen estado, en la caja correcta, con rico olor, con distintas cosas? ¿La calidad del producto? ¿Incluiste un manual si es que era difícil de armar? ¿Tienes el beneficio de poder armar el producto dentro de tu página web si es que es imposible armarlo? ¿Qué quieren recibir tus clientes? Lo que ustedes quieren lograr es idealmente una propuesta personalizada para cada cliente. ¿Cómo comunico lo que quiero? ¿Soy claro o no soy claro con mi segmento objetivo? ¿Y qué información quiero recibir? ¿Qué promociones quiere recibir este cliente? ¿Quiere precio? ¿Quiere novedades? ¿Quiere soluciones? Tu diferencia con los demás, especialmente con los más grandes, es la diferenciación, la experiencia. No es full commerce. O sea, no es e-commerce, es full commerce, es la experiencia completa. Recomendaciones, un buscador bueno, un sitio web y una app desarrollada idealmente en algo que ya venga montado, que ya exista. O sea, es mi recomendación. Yo teniendo mi desarrollo propio, recomiendo no tenerlo propio. Entregar más allá de lo típico. Cumplo. Le entrego un valor mayor al que el cliente realmente esperaba recibir. Ya sea llegando más rápido, llegando con una sorpresa, cualquier cosa, son detalles. Súper claro con el cliente al centro, con buenas políticas de devoluciones, con una operación alineada con la proyección de ventas. No sirve de nada montar la página web increíble después de este webinar con la Dani. Ya, listo, tengo Shopify y toda la cuestión. Uy, vendí 50, ayúdenme a empacar y empecé a quedar mal con los clientes. Tengo que tener la operación armada desde antes. Hay un montón de procesos que hay que definir primero antes de lanzar una página web. ¿Quién va a contestar al cliente? ¿Quién se va a hacer cargo de la parte de las devoluciones? ¿Quién va a cargar los productos a la página? ¿Quién va a estar mirando que funcione todo, bla, bla? ¿Quién va a estar por detrás? ¿Quién va a meter el producto en una caja? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde van a sacar la información? Buenos tiempos de entrega. Postventa excepcional. La postventa tiene que ser increíble. Porque si no, llega un Amazon. Recordemos eso. Correcto control de stock. Oye, ¿sabes qué? Estoy todo el rato quebrando stock. Creo que tengo 10 y en verdad tengo 6. ¿Sabes qué? Pongámosle 3 a todo por mientras para no dejar de vender, pero hagamos un inventario. ¿Cachai? Rápido y hagamos un inventario bien. Y después volvemos a subir todos los stocks actuales. Medidas de anticipación y de reparo. La vendí. Me equivoqué. Perdón, dije que iba a llegar el lunes y llegué el miércoles. ¿Qué hago? El lunes, cuando yo ya sé que no voy a llegar, o incluso un día antes, si es que lo puedo anticipar, te aviso. Perdón, voy tarde, me pasó esto otro. Y yo entiendo que ese aviso no siempre es responsabilidad de usted.
Porque en varias veces, que a mí me pasa todo el tiempo y es mi principal dolor, dependo del proveedor y del courier, de la última milla. Lleva 3 días sin distribución, pero ¿cómo es posible que un producto lleve 3 días arriba un camión? ¿Cachai? No, es que después, y después, desapareció. ¿Quién hace el control de los pedidos? ¿Quién está mirando esa información en su operador logístico? ¿Quién es la persona que finalmente se asegura de que los pedidos lleguen a tiempo y en forma a la casa del cliente? Identifiquen lo que es higiénico, lo que es base, de acuerdo al nuevo e-commerce. ¿Cuáles son los tiempos de despacho? ¿Cuál es el costo del despacho? ¿Cuál es el estándar desde? ¿Y cuáles van a ser sus ventajas competitivas? ¿Cómo desde ahí, para poder estar en igualdad de condiciones, para poder competir? Porque si voy a entregar en 20 días, estoy fuera. Si voy a cobrar costo de despacho de algo que todo el mundo está cobrando 3.990 y yo estoy cobrando 9.990, estoy fuera. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que ustedes como consumidores pueden saber perfectamente haciendo un benchmark, entrando en 3, 4, 5 páginas web, definiendo lo que es higiénico, lo que es básico? ¿Y cuáles son esas cosas en las cuales se van a diferenciar? Entiende tu propuesta de valor y ve si es que finalmente el cliente lo logra captar. ¿Y cómo uno sabe si lo logra captar? Con una buena encuesta de post-compra, en el fondo, como de me encantó el producto, un buen NPS es otro indicador, recurrencia de compra, cliente lifetime value, frecuencia de compra, etc. Define tus objetivos, eso es lo más importante, que sean simples, poquitos. Uno se marea y dice, ¡ay, quiero hacer tanto! Parte con dos, lo más simple. Fácil de medir y que sean fáciles de accionar para poder tener resultados. Estoy pasada como 5 minutos en el tiempo. Les deseo mucha buena suerte y éxito también. Y muchísimas gracias. Ahí está la página web de Baby Tuto y mi mail. Y dejo estos minutos, perdón el atraso, me embalé, me entusiasmo con esto, para preguntas. No sé si tienen preguntas puntuales. Gracias, Dani, por acompañarnos, por tu exposición, por acercarnos a estos tips. Sin duda, como dije al principio, resulta bastante destacable lo difícil llevarlo a lo fácil, ¿no? En un ambiente en donde finalmente la digitalización y conceptos cuestan, ¿no? Hay muchas consultas, tenemos muchas preguntas, comentarios, que a ver si los vamos, ¿qué opinas al respecto desde el punto de vista de lo que están consultando? Solo recordarles, porque lo fueron preguntando mucho a través del chat, que la grabación y la presentación de la Daniela se los vamos a hacer llegar mañana a vuestros correos electrónicos. Van a tener esa información para que puedan volver a verlo, escucharlo y lo apoyan o lo complementan también con la presentación que Daniela nos acaba de entregar. Vamos con las preguntas en virtud del tiempo, como tú bien lo dices. Dice, quiero partir por Gino Villablanca. Aquí un fan de Baby Tuto desde que soy nuevo papá hace 5 meses. ¿Ve? Tenemos fans Baby Tuto Lovers metidos acá. Gracias, bueno. Gino, por comentar tu comentario. Nitza Ditzel dice entonces, para dejarlo claro, ¿Baby Tuto entonces es un marketplace en sí? Sí. En sí. Es un marketplace en sí, pero con la distinción de que los proveedores no se hacen cargo de la entrega al cliente final, sino que pasan por nuestro centro de distribución. Hay varios modelos de marketplace que están usando ese modelo actual, que yo encuentro que es mucho mejor, porque al final la gente te compra a ti. Entonces, como te compra a ti, eres tú la persona responsable del proceso completo. Entonces, cuando depende de un tercero, es mucho más difícil de controlar. Entonces, nosotros preferimos todavía centralizar la operación nosotros y nosotros hacernos cargo del cliente final. Pero como modelo de distintas marcas que se suben a esta plataforma a través de un ejecutivo, sí, es un marketplace de productos de maternales y de guagua. Buenísimo, Dani. Quiero hacer el link y me acordé mientras estaba ahí comentando con respecto a la última milla y con respecto al despacho, venta por venta, que es sumamente importante. ¿Qué sentido hace la noticia de ayer, no? La instalación de la bodega Mercado Libre, corrígeme, donde te va a agilizar aún más el proceso y donde las pymes, en general los que venden a través de eso, van a poder asegurar estos días de entrega, ¿no? Hace que todo vuelca para allá. ¿En qué sentido? En el sentido,
Claro, en el sentido de que se puedan, puntualmente la noticia de ayer que la estaba revisando, con el tema del bodegaje, ¿no? Que te permite obviamente poder tener un stock y que al comprar, como tú bien dices, si no estás en los días próximos o dices, mira, la entrega te va a llegar en 20 días más, está fuera, porque con acciones como la de ayer o noticias como la de ayer, sí, o las empresas lo que están haciendo es que te están obligando a subirte al carro de la inmediatez o lo más rápido posible, ¿no? Claro, pues, o sea, eso es lo que pasa, que en el fondo yo lo explicaba en la presentación, que cuando uno depende de un proveedor es difícil, porque el proveedor todavía no tiene la cultura de entregar rápido. Entonces, finalmente lo que termina pasando es que uno termina invirtiendo plata, como capital de trabajo, para financiar esos productos en tu bodega. Hay distintos modelos también. Hay modelos en donde los proveedores te pueden pasar el producto con un modelo de concesión. Yeah. En el fondo te pasan, no sé, 10 colchones, y tú al final del mes le pagaste solo lo que vendió. Perfecto. Porque vendió 5, le pagáis 5. Ese es un modelo. Pero es súper jodido ese modelo. A mí no me gusta mucho. Porque los productos se pueden deteriorar. ¿Sabes? Ok. Ya, eso. Pero si no, lo otro es que los productos que más rotan, los productos consumo masivo que tienen que llegar rápido, los que más rotan, lo que tú sabes que vaya a vender, tenlos siempre en tu bodega. Eso cuando eres un marketplace. Ahora, si tú querés montar tu tienda online para vender tus propios productos, está ahí en la meca, está ahí perfecto. Claro. Tú tenías acceso a todos tus productos en tu bodega y de ahí sacáis y en el fondo hazlo lo más rápido que podáis, como que ahí no tenías excusa. La única excusa que podéis tener es que tu última milla quizás no es tan bueno y no cumple. Y en eso la recomendación es, fíjense en los niveles de servicio del operador logístico que eligieron. Todos los operadores logísticos te entregan un nivel de servicio. Te dicen, yo cumplo el 98% de las veces con el día que te digo que voy a llegar. 97, bla, bla, bla. Y eso mídanlo. Ok. Y si cachan que el operador logístico está en 75, que me pasó a mí, cámbiense. Buenísimo. Gracias, Dani, por el concepto. Atento, entonces, con respecto a ese dato. Vamos sumando más consultas. Paula Basualto. Gracias, Paula, por estar ahí. Dice, tengo una tienda en línea, pero esto está en pleno proceso de hacerla. Quedé atascada en el tema de los pagos. ¿Cómo generar los pagos en mi página? ¿Cómo generar los pagos en tu página? Claro. Me concentré leyendo los chats. ¿Ah? Sí, la pregunta es que se quedó estancada la tienda armada, pero quedó atascada en el tema de los pagos. ¿Cómo generar los pagos en mi página? Lo que hablabas tú al comienzo, ¿no? El tema del pago. Sí, pero espérame. ¿Ella desarrolló su propia página web o está montada en algo? Dice, tengo una tienda en línea, pero está en pleno proceso de hacerla, la está realizando. Quedé atascada en el tema de los pagos. Ya, el tema de los pagos. Decide cuáles son las plataformas de pago que vas a usar. Yo recomiendo Pago Fácil, Mercado Pago y Transbank, que en el fondo es WebPay. Uh-huh. Eso, por lo menos esos tres. Si tienes la opción de meter quizás Match, SweetPay, VentiPay, botones de pago de los bancos directos, Servipack o el que sea, bacán. Pero parte con esos tres. Yeah. Actualmente, e incluso Pago Fácil, PayPal. Hay varios chilenos viviendo afuera que les gusta regalarle cosas a las personas que siguen viviendo acá y ya no tienen tarjeta chilena. Yeah. Todas esas plataformas de pago, si es que tú estás desarrollando tu propia página web, ese desarrollador entra a la plataforma de pago, en el fondo te dan como un acceso y se conecta a través de una integración con las plataformas de pago. Y hoy día esas integraciones son súper simples. Están hechas así como a medida, para que cualquier persona lo pueda hacer. Buenísimo. O sea, la misma persona que te lo está desarrollando, le tienes que decir con cuáles te quieres integrar, llamas obviamente a la tienda como para decirle qué cosas necesito, o sea, el Transbank, el Pago Fácil, bla, bla. Ellos te mandan la documentación, te mandan los accesos, y tú llegas y te integras. Y en el fondo lo más importante ahí es que cuando te integres, hagas pruebas. Prueba, prueba, prueba si quedó bien, prueba cómo se registra, prueba cómo es el pago, prueba todo. Perfecto. Gracias, Dani. Atento entonces, Paula, con el tema de los pagos. ¿Hay alternativa? Buscarlo y ver cómo es la mejor implementación y cuál es la mejor experiencia. Sergio Garrido nos hace una pregunta re interesante y bueno, a lo mejor que nos puede ayudar con aclararla. Dice, si no tengo botón de pago en la página web, entonces ¿no se puede decir que es e-commerce? No. No. O sea, tenéis una página, tenéis un blog, pero si no puedo... E-commerce es comercio electrónico, es vender a través de una página web. Si no tengo un botón de pago, no genero una transacción. No lo es. Y en eso se equivocan harto porque tiene una página web de apoyo, ¿cachai? Como
como con información, pero si no puedo vender, entonces no estoy transando, no estoy generando ninguna transacción dentro de la página web, ¿cachai? Correcto. No es comercio electrónico, es una página web, está ahí en internet, pero no es e-commerce. Claramente. Gracias, Dani. Lo estáis vendiendo. Gracias, Dani. Atento, Sergio, entonces, sí, efectivamente no se está generando e-commerce sin tener el botón de pago. Claudio Yáñez, lo comentaste en la presentación, te detallaste, pero es bueno volver a recalcarlo. ¿Qué se puede decir en relación a los desafíos de reembolso o cambio de productos cuando tu página es un marketplace y dependes del stock de los proveedores? Ya, bueno, tremendo punto. Por ejemplo, nosotros tenemos distintos motivos de invalidación, ¿vale? Un cliente puede invalidar un producto porque se arrepintió justo después de comprarlo, porque el producto le llegó fallado de fábrica, porque el producto quebró stock. Voy a decir esos tres, hay muchos más, pero esos tres. Entonces, si el producto quebró en stock, no quebré yo, quebró mi proveedor, ¿cierto? Claro. Porque el proveedor me había dicho, Dani, tengo 10 chalecos, y después me dice, uy, sorry, no tengo 10, tengo 2, y se habían vendido 3. Claro. Entonces, ese quiebre de stock, lo más importante es enterarte lo antes posible de que ese quiebre existe. Entonces, define un proceso que te permita estar en línea, idealmente, con el stock actualizado de tu proveedor. Centrip, Multivende, resuelven eso, en donde uno se conecta al stock de los proveedores para evitar esas diferencias de cargas de stock. Ahora bien, si tú te equivocas, si el proveedor te dice, yo tengo 10 y en verdad tenía 2 y tú vendiste 3, al final lo único que te queda decirle al cliente, perdón. Sí, claro, disculpa. ¿Cachai? Perdón, el producto, y ni siquiera echarle la culpa al proveedor. No, el cliente eso ni lo entiende. Como, perdón, pensamos que teníamos el producto, mentira, el proveedor no lo tenía, pero obviamente eso te lo saltáis, ¿cachai? Y, perdón, pensamos que teníamos el producto, pero trata de llegar con una solución. Te ofrezco el mismo vaso en vez de naranjo en azul. O el, ¿cachai? Y lo importante ahí es que con la relación que tengáis con tu proveedor, siempre exista esa alternativa, que el proveedor no te diga, uy, sorry, no lo tengo, chao. Claro. No, sabes que no lo tengo, pero tengo este en verde, tengo este en amarillo. Pregúntale al cliente si lo quiere. Y la mayoría de las veces te dicen que sí, cuando uno llega con una solución parecida, ya sea del mismo color o incluso una solución mejor. A nosotros nos ha pasado que proveedores se han mandado condoro, con cunas, por ejemplo, y el condoro y el proveedor se hace cargo, y a veces, si es que tiene el stock, obviamente, y dice, ¿sabes qué? No importa. Este gallo compró la cuna de 20 lucas, yo tengo en este momento la de 60, ofrécesela. ¿Cachai? Claro. Bacán, porque hay una alianza entre las dos partes, eso es súper importante. Buenísimo, gracias Dani por la apreciación. Sin duda interesante el tema de manejar muy bien el stock y también con los proveedores, sin duda que los que dan también vida al negocio. Raúl Muñoz nos comenta, lo comentaba en algún momento de la presentación, lo que sí hay que evaluar al momento, cuando te referías al costo de rodearse de gente especializada, Raúl nos dice, lo que sí hay que evaluar es el costo de eso, ¿no? De la asociatividad y de rodearse de gente que sabe. ¿Es muy caro justamente rodearse de gente que sabe? No, yo en rodearse de gente que sabe, más que en el tecnicismo de una persona con 10 años de experiencia, me refiero a gente joven. Ya. ¿Cachai? En gente joven como que ya vienen más digitales con ciertos procesos. Sin duda. Y que pueden tener experiencia en una parte. Yo tengo súper buenas experiencias con puros practicantes. Uh-huh. 4 practicantes que ahora son parte del equipo, obviamente, pero que los proveo como practicantes. Bueno. ¿Cachai? Como cabro, no sé, ingeniero, de buenas universidades, increíble, probándolos. Mira, te voy a pasar esto, ve cómo lo podéis resolver, bla, bla. Y de repente te das cuenta que es un tremendo profesional y después lo dejáis adentro, obviamente, si sin duda. Las lucas. ¿Cachai? Ya. Pero se puede probar con practicantes, se puede probar con personas con un año de experiencia, 2 años. Finalmente, el mismo negocio te va llevando por distintos perfiles. Cuando uno parte necesita puro guerrero, gente súper comprometida que trabaje caleta, como mucho, 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 mucho. Quizás no son los mejores profesionalmente, pero lo necesitáis a ellos para poder partir. Y después llega ahí un momento en donde ya no te sirve esa garra y ese esfuerzo y ese compromiso, porque quizás esa persona no tiene, necesitas otro tipo de capacidades.
Si esa persona se puede capacitar y adquirirlas, increíble. Pero si no, entonces hay que buscar una persona con las capacidades que se necesitan en ese momento. Entonces uno va por distintos momentos de la empresa, ¿cachai? Y eso se van a dar cuenta. Los que ya tengan harto tiempo ahí con algo, van a estar de acuerdo. Como que, no sé, el equipo en Baby-Tutu actual hoy es totalmente distinto al equipo con el que partí al principio. Como en capacidades, pero como 4 o 5 personas son las mismas del principio. Entonces, se puede con algunas personas cuando están dispuestas, quieren capacitarse, han crecido profesionalmente dentro de la empresa, han entendido más procesos, han hecho cargo de más cosas, más responsabilidad, se puede también. Genial. Gracias, Dani, por la apreciación con respecto al equipo y cómo nos rodeamos también de la gente especializada. Sin duda, que sobre todo la juventud hoy día viene mucho más tecnologizada que uno. Benjamín Galdames nos comparte una opinión. A ver qué opinas. Siempre es bueno hacer un análisis FODA al integrar tecnologías a nuestros negocios. ¿Sí? ¿No? ¿Obsoleto? Sí, o sea, el FODA nunca está de más. Yo encuentro que es una súper buena herramienta, importante entender cuáles son las fortalezas realmente de ese software, claro. Por qué, ¿cachai? Por qué, cuáles son las cosas buenas y poder compararlas entre ellas. Hay harto software dando vuelta, y no solamente de comercio electrónico, sino que de muchas cosas. Entonces, hay que... Es bueno el FODA, porque si uno se queda como con el que te contaron nomás... Y sí, claro, no que es bueno o malo, ¿no? Claro, hay que hacer un análisis por lo menos de 3 y evaluarlos de acuerdo a tu negocio, ¿cachai? De repente el que le funcionó al señor de al lado no te sirve tanto a ti, claro. O a ti te sirve la versión 10 lucas más cara en este momento, porque necesitas un nivel de especialización más porque tu negocio es un poco difícil acá, ¿cachai? Entonces, el FODA nunca está de más, por algo se sigue usando, así que dale con el FODA. Gracias, Dani. Atento, Benjamín. Sí, sirve. Te voy sumando. Ana María Soto, ¿cómo puedo lanzar un producto nuevo en mi tienda online a través de contenido? ¿Qué recomendarías hacer como estrategia? Mira, el contenido nosotros lo usamos para captar suscriptores originalmente, que en el fondo era, nosotros generamos el contenido del embarazo y de la guagua, y a través del contenido con las herramientas y las prácticas como actualizadas de SEO, logramos posicionarnos súper bien en Google. Entonces, si la gente buscaba como se me cayó el ombligo, cómo se le cae el ombligo a la guagua, por ejemplo, aparecíamos bien rankeados arriba de los primeros. Entonces, las personas hacían clic en ese contenido y a través de ese contenido llegan a la página del contenido y del contenido se pueden ir a los productos. Entonces, Dani, en el fondo, el contenido es una fuente de generación de tráfico, pero también es una fuente de complementariedad en tu mercado y a tu producto. Entonces, hay como varios contenidos, ¿se entiende? Hay contenidos relacionados con tu mercado, si es que quieres hablar del tema, hay contenido relacionado con el producto puntual, que también tiene que estar con las técnicas de SEO bien posicionado y todo, y también para poder mejorar la tasa de conversión, que en el fondo sea un buen contenido que aporte a la publicación, y también tener contenido puntual en tus redes sociales, que es distinto, que quiero otro tipo de acción, quiero otro tipo de engagement, ¿cachai? Ahí quería llegar, Dani. Cuando hablamos de contenido, cuando hablamos del enganche, que finalmente me lleguen a la venta, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando donde generamos el contenido en las redes sociales y vendemos a través de nuestro sitio web. Generamos contenido donde queramos. Okay. Generamos contenido en nuestras redes sociales, generamos contenido en nuestra página web, generamos contenido en Emol. Da lo mismo la generación de contenido. Es que esté escrito en alguna parte y que a través de esa parte llegue a donde tú quieres que lleguen, que es que te compren el producto. Entonces, son distintas estrategias de contenido bajo una misma fuente, o sea, es una misma forma de hablar y todo, pero dependiendo de mi audiencia, es como les hablo. Si en Facebook hablo de una forma, o ¿cachai? La base es la misma, pero quiero que los de Facebook sean solo comunidad y quiero que los de Instagram sean solo compradores. Y el newsletter también es otra fuente de contenido. Estoy generando contenido ahí también, ¿cachai? Estoy comunicando de repente un tremendo consejo. Consejos que no sabías sobre tu guagua. ¡Pum! Y ese texto, la idea obviamente que esté en algún artículo en tu página web para que no sea solamente llegar a través del newsletter, sino que a través de SEO, Google, ¿cachai? Y llegaste a tu página web. En el fondo es usar el texto para acompañar un producto
para generar tráfico a tu página y para que te terminen comprando el producto. Eso es como lo importante. Acordémonos que acá no nos sirve nada tener un contenido increíble si es que no logramos que el cliente convierta. Entonces, no es solamente el contenido como variable independiente, sino que es en un todo, toda la experiencia completa. Y a la inversa, tener un gran sitio web con la última tecnología si nadie llega a tu sitio web, ¿no? Gracias, Dani. Buen punto. Seguimos sumando más preguntas de nuestros participantes del día de hoy. Ulises Santana nos pregunta, ¿el desarrollo del sitio web es distinto visualmente para ver en computador y distinto el diseño para visualizarlo en nuestros teléfonos? Depende. Hay algunas versiones que son versión mobile, ¿ya?, que es distinta a la versión de computador. Hay otras que son que la página web está hecha de manera responsiva, que se llama, que se adapta a cualquier dispositivo. Es una y se adapta al iPad, se adapta a la página web, se adapta a mobile. Pero en esa que es responsiva, hay que tener cuidado, porque la lógica de navegación debiera estar pensada en mobile más que en el computador, ¿se entiende? O sea, la gente en el celular scrollea, va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, se mueve para el lado y baja. Tú en el computador tenés otra perspectiva del asunto. Entonces, mi recomendación es, si es que lo haces responsivo, que mobile sea con la usabilidad de mobile, ¿cachai? Que no te queden cosas como salía, porque, o sea, como que hay maneras de hacerlo bien. Claro. Eso es como importante. Y si no, entonces la versión mobile es distinta a la versión web. ¿Hay cachado que los bancos tienen eso como versión mobile y versión web? Porque la versión mobile, la navegación es distinta. ¿Cachai? La versión mobile es para sacarte de apuro. Como transferencia, tiene menos funcionalidad, es más fácil, tiene los botones más visibles. Si tú le ponías un botón de este porte al computador, chuta, es como raro, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, esa es la diferencia. Buenísimo, gracias Dani por la apreciación, por contacto y por tu respuesta. Vamos sumando más. Naldo Muñoz nos comenta o hace la apreciación, dice, ¿la página web de uno propio es más barato que si se arrienda o de tercero? No, yo creo que es mucho más caro. Mucho más caro. Es mucho más caro el tiempo, tu tiempo, los desarrolladores no son baratos, son desarrollador promedio un millón y tanto mensual, si lo querías full time, claro. La dependencia de ese desarrollador, se te va el desarrollador, tú no cacháis nada de tecnología y ahí quedaste con tu página web, o sea, todas esas cosas que están hundidas, lo hacen al final muchísimo más caro, y claro, los arriendos de estas nuevas plataformas que llegar y montarse, no son caros para lo que es, o sea, de verdad, montar una página web propia, con todo lo que hay que tener en el fondo, si se lo pueden saltar, sáltenselo. Okay. Está muy avanzado lo otro, ¿cachai? Como para realmente usarlo bien. Nos complementa con respecto a lo mismo Andrea Delgado, dice las recomendaciones, que fue las láminas finales, dice montarse en algo que existe, ¿está contemplado o contemplas Wix o WordPress o algo de eso? Yo creo que depende, depende de cada plataforma. Ya. Sí. Ya, como cuál es, qué usan en fondo para el contenido y para ese tipo de cosas. Perfecto, gracias Dani. Vamos sumando. Raiza Mora dice, consulta, ¿cómo saber qué inventario se debe tener disponible para iniciar la venta por web? El inventario real que tienes. El real. O sea, yo no puedo inventar un inventario, no voy a poner que tengo 40 cuando en verdad en mi bodega tengo 10. Sí, claro. Tú tenés que poner lo que tú tienes, porque acordémonos, esto es full experiencia. Si es que tuviste suerte y vendiste 25 y en verdad tenías 10, sonaste. ¿Y cuál es el inventario que se pone de los proveedores cuando no tienes el stock en tu bodega? El que tu proveedor te diga. Ya. Si tu proveedor te dice, tengo 10, ya. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Cuando el proveedor dice, tengo 5, no lo publico. Porque esos 5 no se los creo. Okay. Entonces, uno puede tener como un mínimo ahí de si es que tiene menos de 5, no corramos el riesgo. ¿Cachai? Porque ¿para qué? O sea, 5 en verdad pueden estar, acordémonos que los inventarios de los proveedores puede ser una locura, o sea, pueden estar en sus vitrinas, está sucio, puede ser cualquier cosa. Entonces, variables, no correr el riesgo. Variables en el segundo, corrígeme, ¿no? Sí, o sea, todo el rato como que lo vendieron en Falabella, lo vendieron no sé dónde, claro, se les fue y perdiste.
Sí, claro. Y ahí para eso se les pide como que te aseguren un poco el stock, que no les pase eso, que cada vez les pasa menos, pero igual para evitar eso, Multivendor y Centric. Y todas esas plataformas son integrables a todas estas que ya existen también. Ok, gracias Dani, atenta entonces Raiza con respecto al tema del stock de venta. Juan Bascuñán, en las recomendaciones dices que debemos incluir una búsqueda paramétrica. ¿A qué te refieres con eso? No, que sea fácil la búsqueda, o sea, como que te ayude, que te autocomplete, por ejemplo, lo que tú estás buscando, que te guíe en el proceso de la búsqueda, ¿cachai? Por ejemplo, una búsqueda paramétrica es como, ya, quiero un zapato, ya, dale, el zapato, lo quiero, me retorna al tiro el zapato, y después filtro, como talla, 37, listo, color, negro, rojo, ¿cachai? Como que sea fácil el proceso de llegar a tu producto final, parametrizada, ordenada. Ok, gracias Dani por el detalle. Gladys Avilés, yo creo que la gran pregunta del millón, a ver si podemos encontrar la respuesta. ¿Cómo hago para saber si lo que he hecho en las redes sociales está correctamente hecho y llega a todos los posibles clientes? Medir. ¿Cómo saber si tu plataforma llega a todos los potenciales clientes? Sí, claro, trabajo en las redes sociales más bien, dice. O sea, depende del objetivo que uno se ponga, pues como... hay distintos objetivos. Uno puede generar comunidad a través de las redes sociales, o que queréis generar conversión a través de las redes sociales, o sea, queréis que tener más followers y llegar, que tu alcance sea el más grande o tu engagement el más importante. Y cuidado con el engagement, porque la interacción entre los usuarios de repente puede ser mala. Tenéis un engagement increíble, pero con puros malos comentarios, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que quieres medir? ¿Cuál es tu objetivo ahí? Esa es la respuesta. Okay. No hay una receta por sí sola. Y solo para complementar lo de antes, es que también es importante que hay una herramienta que tienen del que lo usamos en Digitalizado, que una buena forma de montar hoy día también la tienda online y probar cómo funciona y todo, es Entel tiene uno que se llama Tu Negocio Digital, que es sin desarrolladores, sin tener que saber programar, avalado por Entel. Buenísimo. ¿Cachai? Que en el fondo no es solo Magento, Shopify ni los típicos, sino que también, ya que estamos en el webinar de Entel, Tu Negocio Digital, que se encuentra en entel.cl/empresas, Tu Negocio Digital. Buenísimo, ahí está el dato, ahí el equipo de Entel que está conectado, nos está compartiendo el link, ¿no es cierto? Una forma de montar hoy tu tienda online de tu negocio, tu negocio digital, sin desarrolladores, sin tener que saber programar. Ahí está el link para que lo puedan hacer clic y lo puedan tener a mano. Gracias, Dani, gracias al equipo de Entel por sumar los contenidos. Luis Altamirano, muchas gracias por la exposición, Daniela. Súper clara consulta. A tu juicio, ¿cuáles serían los datos de mejor experiencia para levantar una tienda virtual autogestionable? Bueno, Tu Negocio Digital es súper bueno, lo he visto. Shopify. Déjame ir copiando. Espérame. Tu Negocio Digital, Shopify. Ya. WooCommerce también anda bien. Y Magento. Esas son todas mis recomendaciones. Lo estoy copiando los contextos, los nombres en el chat para que lo puedan a lo mejor copiar, buscar en Google, entendiendo, o en Digital Market también, del que lo van a compartir el link, también lo pueden encontrar ahí toda la herramienta. Toda la información. Sí, es importante ahí que evalúen los planes, ¿cachai? Como de repente ustedes quieren probar, o dices que quiero tener una página web para esto y quiero probar, partan con versiones de repente más simples, como que testeen un poco, ¿cachai? Como no se vayan al tiro a la cuestión más cuática, no sé qué, si es que en verdad no lo necesitan. Pues buenísimo. Vamos sumando algunas consultas ya finales, entendiendo el horario, 5 para las 12 de la tarde. Irma Ávila, disculpa, ¿podrías recomendar algunas plataformas que sean buenas? Esas, las que acabo de decir. Buenísimo. Ahí están entonces anotadas en el chat, para que lo podamos dejar. Y la pueden incorporando a la búsqueda en Google, y ahí lo pueden encontrar, digamos, con respecto. Mira, Nitza Ditzel nos comenta, las redes sociales son para formar confianza, atraer potenciales clientes y generar comunidad. ¿Qué más? A ver. Claro, no. Lo de redes sociales, pero ¿cuál es tu objetivo en el fondo, cachai? Sí. Porque hay personas que de repente parten con las redes sociales como apoyo, solo comunidad, y no quieren vender a través de las redes sociales. Como es importante, ¿sirve para todo eso? Sí, sirve para todo eso. El tema es ¿cuál es tu objetivo a través de las redes sociales? ¿Qué quieres hacer? Y sé coherente con esa comunicación. Claramente, claramente. Dani, Macarena Collado, lo comentaste al principio con respecto a los pagos. Dice, a tu parecer, ¿cuál sería el sitio más seguro, rápido y fácil
de recibir pagos a través de la página web, Pago Fácil, WebPay, etcétera. Los nombraste, a ver si lo volvemos a recordar para que los que se están conectando lo puedan tener ahí a mano. Pago Fácil, WebPay, Mercado Pago, está súper bueno, pero hay varios, Matt, como que no hay fraude en eso, es muy difícil, como averígüense en cuántos comercios están y con eso ya tienen la respuesta. Mira qué interesante, gracias Dani, la pregunta que hace Francisco Serrano, porque puede ser el ejemplo para muchos de otros y que pueden estar pensándolo. ¿Qué hace Babytuto para evitar que los clientes compren directo a los proveedores? Uno puede comprar un producto directo en el proveedor, por ejemplo, un chupete que solo lo venda mi proveedor, pero yo no necesito solo un chupete. Necesito un chupete y también necesito un tuto y también necesito un plato y también... Y no quiero una sola marca, quiero un mix de marca. Perfecto. Esa es la diferencia. Nosotros, todos los productos de todas las marcas en un solo lugar y con el contenido relacionado, además de una personalización de después, claro, y como de mostrarte los otros productos relacionados, de repente uno mejor, un pack de productos, como de realmente ponerse en el zapato y con toda la info de productos real que existe, en vez de solamente una marca, una sola cosa, en un lugar puntual. Imagínate, tener que comprar un chupete de donde mi proveedor, una ropa donde el otro, un zapato donde el otro. Ahí sí que te gastas 300 lucas en despacho si le compras uno a cada uno. Claramente sí, la experiencia finalmente, ¿no? Hace un poco la gran diferencia. Sí. Cristian Alviar, y que muchos los comentaron, y quiero personalizarlo en Cristian, en virtud de la pregunta, ¿qué gateway de pago recomiendas para vender en dólares a todo el mundo? Y lo comentaste. PayPal, ya. Buenísimo. Sí, PayPal. Hay otro que se llama Stripe. Ya. Buenísimo, ahí está. PayPal, Stripe son las últimas, algo en las instancias que pueden tener, digamos, para hacer venta internacional. Cristian González, respecto de la ciberseguridad, ¿alguna recomendación? No, manejar los datos, en el fondo, eso es lo más importante, como no guardar esa información que es que puede estar expuesta para potenciales fraudes. Eso es lo más importante. Nunca guardar los datos en la tarjeta de crédito tú, ¿cachai? Como, pero en general eso no pasa, como... Es muy difícil que tú guardes los datos de la tarjeta de crédito y todo. O sea, como es muy difícil. Y obviamente hay buenas prácticas de evitar que te hackeen la información de tu usuario y para eso hay como un montón de políticas, verificaciones, no sé, se puede usar CAPTCHA. Va a depender de qué tan delicada es la información que también estés usando. Por ejemplo, no sé, en el ministerio, cosas así, hay cachado que hay las páginas que son difíciles y complejas y que te piden una contraseña y un montón de cosas. Siempre te viene un CAPTCHA, o sea, como en el fondo tienen que saber que eres tú una persona, y hay varias de esas. Yo específicamente no soy la ciberseguridad del mundo, para decirte bien, como paso 1, 2 y 3, pero desde mi conocimiento de e-commerce, lo que te puedo decir es que no manejes los datos de las tarjetas, creo que es lo más sensible, ¿cachai? Eso es como el temor que la gente quiere compartirlos, ¿no? Sí. Recordemos a todos los conectados que el CAPTCHA, quienes no conocen, son finalmente cuando uno se mete, son las figuritas que te hacen seleccionar, los semáforos, los grifos, los autos, las bicicletas, y es una forma tecnológica de autentificar de que uno es una persona y no un robot que anda robando la información. Hay muchas formas de CAPTCHA, números, figuras, etcétera, etcétera. A eso referimos con poner pasos que te permiten asegurar de quién es la identidad de quien están ingresando. Tenía una por acá, ¿dónde quedó? Ya para ir finalizando, no encuentro el nombre, pero bueno, hablaban de la boleta electrónica a propósito de toda la normativa legal que hoy día existe, ¿cómo se complementa con el marketplace? ¿Viene la funcionalidad de entrega a esa boleta? Sí, o sea, como siempre tiene que haber una boleta electrónica, pues, como ahí hay distintos operadores. Facturación electrónica la tiene Entel también, y hay varias otras plataformas de facturación electrónica. Integración, como siempre. O sea, hay varios servicios de facturación electrónica, de no sé qué, como de control de inventario, de no sé, análisis de cosas, hay varios. El tema está en que todas son integrables a todo en general. Incluso, no sé, si estáis pagando por una plataforma, tiene que tener la opción también de, no sé, si pagáis más plata, en el fondo lo lográis integrar,
o no, como que ahí va a depender de lo que ustedes quieran integrarse, los sistemas que los cuales se quieren integrar, y hay otros que lo tienen resuelto, que ya están integrados de antes, y ya viene con la boleta lista y la factura y toda la información. Perfecto. Gracias, Dani. Para ir finalizando, una buena pregunta que nos hace, entre todas, creo que todas, ha estado bien nutritiva este concepto, esta parte final. Gino Villablanca consulta, ¿alguna recomendación de equipo de trabajo ideal, lo pone entre comillas, para mantener un e-commerce, entendiendo que pasar de un equipo tradicional, venta, marketing, contabilidad? ¿Hay algo distinto? A ver, customer experience, atención al cliente, pero con otro foco, no es solamente un call center. Es, ya. Me pongo tu zapato, entiendo, te acompaño, te ayudo, te asesoro, etcétera. Como customer experience, muy importante. Marketing, sobre todo marketing online. Marketing online es el clave. Dentro de marketing, la generación de contenido, obviamente, todo el marketing online, captación de suscriptores, compradores, conversión, en el fondo, cuántos de los que capté como mail logré convertir en compradores, etcétera. Dentro de marketing online, de hecho, hay un concepto nuevo que me acaba de llegar hace un poco tiempo, que está sonando hace harto rato, pero que ahora le encuentro mucho más sentido, que se llama growth hacking, que en el fondo son todas las herramientas que se pueden utilizar para lograr que el cliente convierta más y mejor dentro de tu página web. Mira, entender a través de un mapa de calor dónde están cliqueando más, por qué. ¿Qué producto, si le muestro este, convierte mejor que si le mostrara al otro? Y son puros testeos y cosas como para que la persona tenga una mejor experiencia navegando. Eso se llama, como el concepto se llama growth hacking. Está bien de moda, es bien bacán. Hay que entenderlo bien, eso sí, porque hay harto software, como digo, dando vuelta que resuelven un montón de cosas. Hay que integrarse, obviamente, y hay que decir qué es lo que realmente quiero. Sí, sí, claro. ¿Para qué sirve? Sí. Otro, en e-commerce yo encuentro súper relevante. En e-commerce hay muchos datos, se maneja mucha información, hay datos relevantes que te pueden ayudar a mejorar tu negocio. Entonces, yo también recomiendo un equipo como de data science, que en el fondo sean personas que puedan analizar los datos. Eso como customer experience, entonces data science. Bueno, obviamente el equipo de operaciones, que es como el corazón, el equipo de venta, que tiene todos los productos ahí armados, y los equipos más administrativos, administración y finanzas, recursos humanos. Claro. Y si es que tenía el desarrollo adentro, tu equipo de desarrollo. Sin duda que va a ser importante desde el punto de vista del soporte técnico, soporte tecnológico, digamos, desde el punto de vista de la tecnología. Dani, quiero ir finalizando y compartirte lo que nos comentó y los que nos hace llegar Andrés Arias. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Sigan con estos eventos, son de una espectacular ayuda. Sin duda que sí. Daniel, la consideración final. Estamos cerrando la sesión del día de hoy. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál es el mensaje final? Nos vamos con que piensen en la experiencia que a ustedes les gustaría tener como consumidores. Y eso, escríbanlo. ¿Qué es lo que quiero comprar? ¿Cómo me gustaría comprarlo? ¿Con qué información? ¿Con qué bla, bla, bla? Miren las páginas que les gusten, inspírense en otras cosas. Y eso, plásmenlo. Y después decidan cuál de todas las opciones que ya existen en el mercado, ya sea tu negocio digital, todas las que hablamos, todas las herramientas que tienen Tel, etcétera, me sirven en este momento para el negocio. O incluso, ¿sabes qué? El negocio va a crecer súper rápido, de acá a 3 meses más estoy segura porque viene un embarque de productos que mejor la jugué, no sé qué, voy con algo más agresivo. Pero en el fondo, escriban el plan, escriban lo que tienen en la cabeza como experiencia, armen los procesos, la gente en el fondo, o ustedes mismos. No se necesita un ejército de personas, sino que todo como ordenado, que lo pueden hacer ustedes mismos al principio, y después, con esa información, tomen las decisiones. No tomen la decisión en función del otro, porque puede que después no haga fit con lo que tú realmente querías o lo que necesita tu negocio. Claramente. Daniela, te quiero agradecer enormemente tu tiempo, habernos acompañado ya esta casi hora 40 de webinar. Sin duda que estuvo muy con mucho contenido, buena dinámica. Creo que nos acercaste muchos conceptos que hoy día a lo mejor se escuchan, pero son difíciles de entender. Así que a nombre del equipo de ProPyme y a nombre del equipo de Entel, también mandarte un gran, gran abrazo. Gracias por tu tiempo, desearle todo el éxito y que siga para arriba Baby Tuto, sin duda. Y sobre todo, gracias a ti por tu tiempo y por acompañarnos en este día de hoy. A ustedes, a toda la audiencia, por querer aprender más. Yo feliz de poder compartir todo esto y nada, como siempre, po.
hay que compartir las experiencias y los aprendizajes que uno ha tenido en este tiempo y poder ayudar a que más emprendedores en Chile logren apoyar el crecimiento de este país con nuevas maneras de hacer negocio, haciéndolas bien, equivocándose poco, y si es que en eso puedo ser parte, feliz de participar. Muchas gracias a todos. Que estén un abrazo, bien. Daniela, gracias, un besito. Antel, por sin hacer duda. Esto posible. Gracias, Daniela. Gracias por estar ahí. Ahí está Daniela acompañándola. Chao, chao. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recordarles nomás, le estamos dejando a través del chat para saber más sobre los procesos para digitalizar tus ventas. Lo invitamos a descargar esta siguiente, la guía online, ¿no es cierto? Se me olvidó el link. Ahí lo estamos compartiendo nuevamente a través del chat para que puedan descargar también el contenido. Que sea, digamos, de comercio online, detalles de lo que conversamos hoy día, conceptos, ideas, tips, herramientas, también está compartiéndose a través del chat la guía de comercio online. También a través del chat el equipo de Entel fue compartiendo el link de Digital Market, donde van a encontrar diferentes soluciones, diferentes herramientas, la tienda fácil. Carol Flex dice, no se ve el chat. Apretan el botón rojo que tiene a mano derecha. Si estás viéndolo desde el computador, hay un botón rojo con tres puntitos blancos. Si lo aprieta, se te despliega el chat. Y además que el chat tú lo estás viendo porque no estás escribiendo. O sea, ya estás en el chat para poder visualizar la comunicación que estamos teniendo con todos ustedes los conectados. Entonces, en Digital Market, poder ver, digamos, también todo el pool de herramientas que se pueda tener. Su nombre, señor moderador, nos dice Cristian González. Andrés Gessbein, don Cristian. Un gusto. Muchas gracias por estar ahí conectado con nosotros. No se ve, dice Paula Droguet. ¿Va? Paula, están a lo mejor a través de un celular o alguna tablet. Ahí están compartiendo a través del chat también el link del Digital Market para que puedan ver las distintas herramientas digitales que posee la comunidad de empresas y así poder interiorizarse las soluciones que están más a mano. También no llega el link, qué extraño. Vamos a compartir nuevamente a ver si les llega. ¿A los demás les está llegando? Sí, algunos a través del chat creo que hemos estado en comunicación, ¿no? Por lo menos hemos estado, digamos, a través del chat comunicándonos durante la sesión del día de hoy. También recordarles que la grabación de la sesión del día de hoy y la presentación del día de Daniela se las vamos a llegar mañana junto al equipo de Entel también para que puedan recapitular. Si nos dicen que está activo el chat, mira, puede ser que algunos que estén en el dispositivo móvil tengan que hacer un no se ve mi chat. ¿Va? Qué extraño. Bueno, puede ser. Vamos a ver la configuración de la plataforma atendiendo, pero ahí le están compartiendo y ahí nos están compartiendo ustedes. A ustedes, gracias. Si llegan, Raúl, Marcelo, gracias por llegar. Para finalizar y para ir cerrando esta sesión del día de hoy, solo recordarles lo que se nos viene. Lo que se nos viene en nuestro próximo webinar ProPyme, que vamos a estar realizando este día viernes 6 de agosto, también mismo horario, 10:30, nos conectamos a las 10:25, y que justamente vamos a estar conversando de dos grandes temas. Vamos a estar hablando de las consideraciones más importantes post operación renta. Una operación renta que tuvo muchos cambios, que hemos tenido muchas sesiones, y que también vamos a estar viendo algunas consideraciones importantes post esta operación renta, que es importante como pymes, como dueños de nuestras pymes o trabajadores, que podamos llegar a alcanzar la información a los que están ejecutando, gerenciando, es importante. Así que vamos a estar hablando y también justamente los medios de pago electrónicos, cuáles están disponibles, que lo conversamos hoy día ahora con Daniela, cómo contribuyen a aumentar el negocio, dos grandes temáticas y que a través del chat y que, por lo que veo en algunos que puedan estar viéndolo o no, le estamos compartiendo el link del formulario de inscripción. Hemos empezado nosotros ya el proceso de convocatoria para el día viernes. Quizás muchos de ustedes ya les llegó la invitación y ya se inscribieron en el formulario. Si ya lo hicieron, estamos ok. Vamos a entrar en el proceso de confirmar la inscripción y enviarle el link de acceso el día jueves en la tarde y el mismo viernes en la mañana para que puedan ingresar. Quienes no, les dejamos el link. Aprieten ese formulario de Google, los abren una nueva ventanita en el navegador y durante el día o cuando tengan un tiempito se van registrando. Interesante webinar del próximo día, viernes 6 de agosto, que vamos a estar contemplando estas temáticas que les acabamos de dejar. A nombre del equipo ProPyme, a nombre del equipo Entel Empresas, le quiero mandar un gran abrazo y como siempre, con el cariño de siempre, un gran abrazo. Gracias por estar ahí conectados, gracias por vuestra participación, por las preguntas. Quizás muchas nos quedaron afuera, un buen número de conectados, pero tratamos de abarcar todas las temáticas más importantes con Daniela
Y sin duda va a ser un honor siempre poder tener, digamos, vuestra presencia y vuestra participación en nuestros webinars que estamos realizando en las diferentes instancias. Que tengan una linda tarde, una buena jornada y ojalá, si se tienen su agenda de disponibilidad, volver a encontrarnos el día viernes 6 de agosto con este webinar que estamos realizando con ProPyme, con la operación renta, las consideraciones post la operación renta y también los medios electrónicos, cómo pueden ayudar a aumentar las ventas en nuestro negocio en este ámbito también de la digitalización. A nombre del equipo de Teleempresas, a nombre del equipo ProPyme y en el propio mío, un gran abrazo, una linda jornada y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, gracias.